pusiste, ¿no? Bueno, aquí estamos cortando los segmentos, los tacos que van ya por debajo del paso. Y estos serían unos refuerzos. Acá vienen todos. Y estos son los, la columna vertebral, la parte principal. Estamos haciendo el trazado en el piso de la escalera. Aquí vemos cómo van quedando los pasos. Y aquí va a llegar un refuerzo que es vital. Aquí estamos procediendo a ubicar ya la columna vertebral de la escalera para ubicarle ya los pasos. Aquí los tenemos ya punteados. Entonces vamos a ubicar la distribución de los pasos y aquí ya vamos. Sería algo así como eso. Aquí estamos presentando ya lo que es la distribución de los pasos. Hemos hecho los trazos y vamos a hacer el primer montaje aquí del primer tramo. Este es el segundo tramo. Aquí ya se le ha punteado los pedazos, los tramos cortos con balsa para cada paso. Bueno, vamos a trabajar con el goniómetro para medir grados de inclinación digitalmente y aquí vemos que tenemos 23.6. grados de inclinación. Acá vemos que están los pasos nivelados y proseguimos. Bueno, aquí vamos ensamblando todos los pasos. El primer tramo ya está ensamblado. Vamos con este tijero. Aquí hacemos esto para fortalecer esta parte para cuando se pare en este lado, con efecto palanca contrarrestar. Vamos con el segundo tramo. Esto es una escalera en U. Aquí vamos a plantear 1, 2, 3, 4 pasos acá. Luego seguimos ya con el último tramo.
Aquí vamos avanzando con esta escalera en forma de U para un segundo piso. Lámina alfa, favor, tubería cuadrada. Este tubo es provisional, solo para aportar límites. Aquí vamos en el paso en el 7-8. Vamos a acomodar el paso número 9, que sería este 7-8-6. Aquí vamos viendo cómo va quedando por el 9. Aquí ya tenemos completados los pasos, 14 pasos, y vamos procediendo entonces a masillar cada paso de tabletas. Hombre, industria Haber. Estamos en este momento punteando la baranda para esta escalera. Entonces aquí falta este tramo aquí, que ya se está trazando en este momento en el piso, y el tramo que va de esa esquina a este otro lado, y luego vamos a mirar cómo queda conformado esto. Hemos sacado el segundo tramo de la escalera. Vamos con el tercero, que sería ubicado. Ese tercero iría ubicado en la parte de allá. Vemos que se está pegando. Bueno, aquí estamos terminando la escalera, instalando. Y estamos haciendo los respectivos anclajes. Ya, luego. Falta la baranda del lado de allá y quedaríamos listos. Aquí ya estamos terminando la escalera. Estamos en la fase final.